Hola comadres, bienvenido a otro episodio de Comadreando. Soy tu presentadora Marcy. Aquí tenemos un invitado muy especial, se llama Alcibiades. Dejaré que se presente. ¿Quién eres? Alcibiades Alejandro Polanco Capellán. Soy de República Dominicana y soy de las primeras personas que me gradué de la carrera de comunicación social dentro del espectro autista en el país y de Latinoamérica. Estoy muy orgulloso de estar aquí en este podcast que está realizando usted, la cual te está sembrando mucha esperanza, que has convenido a muchísimas personas, que los simbolice el amor, la sinceridad y la pasión de que una persona con autismo hay que tener que mostrar de la aceptación y también el esfuerzo de que uno puede seguir adelante, ya que a todos los dominicanos que comunican desde extranjero y de otras personas que son estadounidenses, así demuestran que esta vida lo tenga lo suficiente, de que estoy muy orgulloso de hacer que nuestro trabajo los determina a todos. Y sabe que esta es la primera entrevista que me hace un podcast en la vida. Porque, de verdad, qué bueno, Alci. Me alegro que haya sido yo. Sí, porque soy el protagonista de este esfuerzo que estoy presentando. Claro. Ya sabe que otras personas, como son profesionales en el lado más correcto de todo, porque aún le presenta si está invocando una persona con autismo, porque demuestra ser padre o madre, o persona sí. Especial, específica, los nietos, tíos, sobrinos, cualquiera. Pero yo soy la verdadera, bueno, de los primeros que estoy hablando acerca de este espacio, que voy a determinar cómo es y cómo voy a instruir mis preguntas, que puede causar grandes emociones y características que voy a hablar acerca de mi futuro con la condición del autismo. Excelente. Alci y yo nos conocemos, nos conectamos porque el padrino de mi hijo se encontró con una entrevista tuya, Alci, en la televisión dominicana, hablando sobre tus logros y las cosas maravillosas que ha hecho en tu vida. Primeramente quería decirte que quiero que entiendas que nos sentimos muy orgullosos de ti y que sentimos en nuestra comunidad al verte logrando todos tus sueños. Nos da esperanza para nuestros chiquitos que están en el espectro también y queremos verlos que sean como tú, logrando sus metas y sus sueños también. Entonces, comadres, el tema de hoy es la inclusión. La razón por la cual surgió es que a través de este programa intento crear ambientes más inclusivos en los que las personas con necesidades especiales se sientan bien siendo ellos mismos y aceptados en la sociedad por encima de todo. Ok, y vamos a entrar al tema, Alci. Entonces, tú dijiste que tu diagnóstico es autismo, ¿verdad? Sí, de alto funcionamiento. O como sí. Es síndrome de Asperger, que es una versión del trastorno del espectro autista que afecta la capacidad de interactuar a un niño como su síntoma intenta ser algo que demuestra la inteligencia promedio o superior a este, porque es algo difícil que puede resultar en habilidades sociales que eso puede dificultarse. Al menos en los primeros años yo no tenía mucho problema acerca de que yo no tenía que definir esa pregunta, porque antes de que llegó a hablar de temas de autismo, porque cuando empezó a hablar de mi país acerca del autismo en los años 50, pocas personas realmente iban a dárselo para demostrar el conocimiento, cuando el exitoso libro de el manual de diagnóstico para personas con autismo, que lo hizo entre Leo Kanner y también Hans Asperger, tuvieron que involucrar esta vida de determinar el comportamiento de una persona que le muestra cómo influye, cómo trata y cómo tiene un espacio en la vida que uno está tratando de pensar si hay que indicarlo, medicarlo o algo que demuestre en la vida. Pero a pesar de esto, eso se descubrió cuando yo tenía 11 años. Y hoy tengo 27. Sí. Y el doctor Moisés Tavera estudió ese manual porque en 1994 se realizó la cuarta edición del DSM. Y él me dijo que
por ese esfuerzo, me ha tratado de decir que estudiar ese diagnóstico le ha quedado conmovido a mi mamá y a mí, porque eso demuestra que el alto funcionamiento es algo más capaz, que se demuestra la superación. Uh-huh. Transicionalmente, de una persona que se descubre que fue la parte de algo demostrativo en la vida. Y uh-huh. esto fue que Carmen se asombró de esto y tuvieron que comenzar a enriquecer sus estudios hablando de los temas de autismo en, sí. en toda capacidad, a toda máquina. Pero yo sé que en los primeros años no existía ni centro terapéutico, pero no fue así. Y así es que fue un breve proceso. Y ese proceso tuvieron que cambiar y tardar años para volver a ser más profesional en la vida. Entonces, cuando te diagnosticaron cuando tenía 11 años, ¿qué era lo que notaba tu madre o tu padre y te llevaron al doctor para ayudarte? Bueno, eso fue por vía del hospital Rubén Rí Cabral. Es un hospital que está en Santo Domingo. Uh-huh. Y ese era un cuento que estaba conectado directamente con la enfermedad que tuve, el asma. Esa enfermedad que yo tenía desde hace 3 años y medio. Okay. Fui a varias clínicas donde me iba a atender. Me han inyectado muchísimas veces, como 7 veces, y eso fue un dolor tremendo. Pero cuando yo estaba en una etapa muy crónica, cuando entré a la Plaza de la Salud, que ese es otro hospital que está en Santo Domingo. Yo la conozco. Me ha tratado de decir que si yo estoy en una enfermedad terminal, porque sabe que el asma ha ganado mucha fuerza, pero después me ha encontrado una ilusión, porque era un reflejo de magia, porque me ha curado demasiado y intenté negarme la muerte. Pero eso fue una luz, porque había muchos divinos niños aquí. Y eso fue que en realidad dice que todo fue una magia o algo mágico. Uh-huh. Pero de verdad yo lo vi, lo acerqué y tenía que tocar a mis manos. Como un milagro. Sí, fue un gran milagro. Pero cuando terminé en Robert Rí Cabral, por el año 2005, yo me enfermaba de casi una semana. Pero era como vivir una vida donde hay pacientes que encontraba una decisión tan difícil, que estaba motivado a cuidar, a tomar salud y a poner un suero, que había hasta jeringa para que si le pusiera un medicamento especial para que se curara, porque después la enfermedad no se dio hasta este momento porque se quedaba roncado y dormido. Pero aquí entonces yo comencé a dar muchas evaluaciones de cómo voy a entrar en el método de los temas de autismo. Porque no, sin haber detectado la condición, Moisés Tavera no solo fue una excepción. Solamente no quería excluirlo, pero tenía que incluir a la psicóloga Sandra Soto Jaque, que me entendió por la terapia. Y también Nico Inver, que a veces si Sandra Soto no está, solo estaba un momento precisamente que... Así es que estaba tratando de orientar para ver utilizar esos juegos de rompecabezas. Uh-huh. También el juego de los dados y también reflejando con un lápiz, la borra del lápiz que se iba a iluminar a sí mismo para poder tomar reflejo. Y, y haciendo el dominio de que si tengo una capacidad más rápida. Pero básicamente fue un momento que yo tuve que comenzar a enriquecer la vida porque... Había un momento que no tenía que transformar o seguir siendo si no fue una persona visible. Pero para mí emocionalmente fue un poco difícil. Sí. Aunque mi conducta nunca me aceptaba, a nadie me aceptaron porque yo tenía mucha hiperactividad con las personas. Uh-huh. Yo estaba tratando de hacer las cosas y podía tocar algo ajeno o también yo quería jugar con los soniditos de música, cuando la última canción se troza, se para, porque así ellos son los profesionales que utilizan, porque antes yo odiaba mucho la música, muy comercial. Sí. Pero después yo tuve que comenzar algo más lento y más reversible, porque yo quería encontrar una situación que me ha afectado demasiado, porque las neuronas no estaban muy bien desarrolladas.
Pero sí. Después yo quería conversar con Alejandro José, que era unas personas psicosonistas que ha estudiado la música a través del sí. A través de lo mental. Y cuando fue que reflejó más en esta vida por escuchar esta música, me ha dado consecuencias muy importantes. Y yo quería escuchar todas esas músicas ambientales que había dado, porque me ha regalado dos discos. Y esos dos discos tenía que comenzar a educar brevemente, estudiando todo para poder ser obediente, tomando la conducta después de que me han diagnosticado con autismo a partir de los 12 años. Y esos 12 años tampoco no tenía mucho, porque el problema que tenía, lo más central, fue que nunca interactuaba con nadie. Yo no tenía interacciones con nadie, solamente me interactuaba con mis hermanas y con mi mamá. Pero era como un poquito más solitario, ¿verdad, Alci? Sí, era más solitario. Es que estaba en un mundo diferente. Es que no me pareció demasiado, porque fue una sincera depresión de cómo conseguí amistades. Pero es que a pesar de que otras personas también tenían que ganar confianza, sí, ellos quieren demostrar la capacidad de funcionar. Yo no había funcionado y me quedé irrelevante por todo ese tiempo. Pero tampoco, y todo era por señalando, llamando y involucrando que si estoy haciendo algo indebido o mal hecho, eso es así. Y después de la terapia, yo comencé a ayudar a otras cosas que me han recibido desde mi casa. Sí. Aunque estoy viviendo aquí, porque comencé a revolucionar una fase muy preparativa. Renovar el yo mismo, para yo crear, buscar grandes desarrollos, grandes interacciones y muchos esfuerzos que puedo tomar a la voluntad con las personas que después de tantos años me han pasado momentos tan difíciles, porque me puse más sincero, porque a veces me estaban diciendo que yo soy raro y ser raro no me gustó para nada, pero yo quería romper la barrera de las limitaciones, porque quería hacerlo a puño. De tocar la pared y decir, yo quiero amistades, yo quiero esperanza, yo quiero aceptación. Sí. Eso fue algo que me salió de la mente, porque esa fue una lucha psicológica para no vivir teniendo problemas, que mi mamá siempre estaba situada en momentos que tienen mucha diferencia y hubiese no había nacido. ¿Te sentías un poco solo, Alci, cuando no tenía muchas amistades? Bueno, siempre me sentí muy solo, porque las personas, aunque a veces me llaman para algo, si puedo invitar a alguien, eso fuera así, porque solamente estaba mi mamá y mis hermanos. Y eso fue tan grande que en la sociedad, antes de yo ser una figura pública, yo no, era tan difícil que tenía muchas limitaciones. No encontraba dónde está, dónde puedo pasear, dónde puedo conocer gente, porque lo que estoy tratando de sembrar esa semilla es por la diversidad que queremos con las personas. Claro. Porque a veces hay personas que no encuentran muy bien cómo es el autismo. Sí. Y el otro es que uno está tratando de hacer hipocresía porque ellos quieren hacer su propio mundo. Sí. Y es que como es otra dimensión, y de eso no me cabe duda para yo hacerlo, porque tenía que escuchar a voces, porque si la sociedad hoy en día deberíamos hablar de autismo e inclusión a otras condiciones que tenemos nosotros, que niños tienen, debería ser más abierto, porque sí. Yo nací con ideas abiertas, no introvertidas. Yo estoy de acuerdo contigo, Alci. Una cosa es que tú te sentías un poquito solo, ¿verdad? Pero ya cuando querías hacer amistades y conocer personas, ya es otra etapa, que la persona acepten como tú eres, que eres un poquito diferente y que te acepten así como tú eres. O sea,
Es muy difícil, especialmente ya que tú quieres interactuar con otras personas, conocer a gente diferente y que te acepten como tú eres. Sí, es que por eso yo tengo que tratar de hacer esta lucha todos los días. Aunque si yo tengo personas que me interesan y acerca de lo que están trabajando, personas con autismo, me uno. Porque si hago escribir mensajes en redes sociales o en correo electrónico, porque antes tenía eso, o hasta Facebook, que todavía sigo utilizando porque ya es menos sensible, porque ahora estoy con Instagram y con otras cuentas que tengo que compartir acerca de esto. Porque fue algo que yo tenía que empezar uno por uno, escribiendo sobre mi historia antes de graduarme, contando un poco de historia, contando mis logros, contando lo que si una persona en su corazón le cambiaría todo, se podría transformar en una amistad que duraría para siempre. Y ellos tienen la voluntad de que ellos quieren trabajar para potenciar talento. De lo que cada persona que demuestra es que va a ser lo más básico. Y no que hay que ajustar el promedio, porque no quiero que sea lo más difícil. Después la mitad termina y ya no quiere saber autismo, quiere saber otras personas, que ellos quieren ser más inteligentes, porque no me gusta ver gente correcta, estricta en la calle, o amistades cercanas que trata de pensar muy bien, pero por fundaciones, por instituciones y por también empresariales que quiero demostrar. Porque mi país, yo quiero que acerca de tanta atención, hay que hacer algo de paz. Y con esa paz yo tengo que sembrar muchas esperanzas que no todavía debe ser que como siempre quiera hacer decisiones estúpidas que vive hoy en día, pero es que tengo que modificarlo para poder apropiar y que quiero ser más relevante con las personas. Y es que para no sentirme solo, solo quiero ganar un poco de confianza. Tú lo vas a lograr, yo lo sé. Tenía una pregunta, Alci. Cuando tú conoces a personas nuevas, ¿le divulgas que tienes autismo o esperas hasta que ellos te conozcan un poquito más a fondo? Bueno, mixtamente es algo que puede suponer en realidad cuando yo voy a programas de televisión o radial o algún podcast en redes sociales que si habla en relación al autismo es lo más esencial porque personas que si fueran talentos de otras profesiones y que tienen conocimiento de que si tienen un amigo o una familia con la condición del autismo, siempre voy a interesarme y meterme en esos planes que tengo que tratar muy bien de cómo yo tengo que realizar, porque la primera vez yo conté que María del Carmen Saleta, ella es mi amiga que al principio, hace una década, no sabía muy bien autismo y ella estaba muy diferente, alejado de mí. Porque cuando yo iba a regalar una galleta de funda por ahí, plástica, le llevé a ella, pero ella no se quiso. Y ella sigue muy indiferente porque al menos tenía que decir que ella fue conocida. Y a ella no le gustó ese plan, pero después cuando iba a tratar de hablar temas de autismo, una hermana que se llama Gina Saleta, ella trató de comunicarse con su hermana. Y ella dice que quiero ver a Alci Polanco brillando en actuación, también en la universidad, está haciendo buenos contenidos. Y después cambió todo, porque Mari Carmen Saleta hasta ahora vive en Miami y lleva una década siendo como ciudadana, que ella es dominicana. Ya ella se ha dado tanto amor porque eso fue una transición de ser menos relevante a ser más conocido que siempre me ama tanto por la aceptación que me ha dado gracias a este valioso esfuerzo de que quería hablar de autismo, eso le surgió muchas cosas y le encantó desde un principio hasta un final. Y ella se siente muy agradable, que ha sido un gran orgullo verme en todas las cosas que, a pesar de que ella está usando redes sociales, ella se lo comunica y eso es así, pero
si tengo que desafiar a esa persona, hay que hacer un valor y un poco de y un poco para poder entender qué es el autismo. Porque sí, hay que definirlo de manera profunda. Hay que saber cómo tenemos que situar entre si tenemos que destacar a la sociedad, hablar de esos temas, o también hay que involucrar una ley para que no tenga que violar los derechos de, la, de, una, de un ciudadano. Yo estoy de acuerdo, la, claro que con sí. Con la condición que hay que demostrar lo que es el respeto y la disculpa y la paciencia de cada persona que hay que ejercerlo para poder desafiar mentalmente. El reto más grande que podemos pensar, que yo no quiero que ninguna persona lo discriminen o lo acaben de o cometer un crimen o un homicidio dentro de esa ley. Y ese país yo estoy de acuerdo. Hay que educarlo mucho porque queremos gente de paz y no queremos gente de conflictos en esta vida, porque quiero amistades que la aceptan, porque queremos a tomar aceptaciones como somos. Y no todo se hace con problemas, solo se hace con soluciones. Muy bien dicho, Alci. Te quería hacer una pregunta un poquito personal. ¿Cuáles son algunas de las cosas que te molestan de ser adulto con autismo en el espectro cuando decides compartir? Por ejemplo, a mí cuando le decido decir a las personas que el hijo mío tiene autismo, me dicen, oh, él no se ve que tiene autismo. Y en realidad el autismo no tiene un look, o sea, no tiene algo visual. Entonces, ¿qué hay alguna otra cosita como que te dicen a ti que te molesta un poquito? Bueno, pocas veces he visto personas con autismo que no tienen una apariencia así, porque yo veo como una persona, así por ejemplo, si menciona a Sergio, Sergio antes era una persona muy horrible, que no le convence muy bien a su madre, pero él se convirtió en estrella, porque gracias por su apariencia ha adaptado a las grandes cosas que ella está apropiando a saber que uno determina por su apariencia. Y como persona que determina como la sociedad, ya dicen que, bueno, si ellos están tratando de actuar con las personas con autismo, si uno ve, uno piensa que cuando está en la calle está haciendo un hecho más indebido, es que, bueno, la gente va a decir que así es la vida, pero está haciendo así, no sé cómo, no conocen. Y si una persona interviene y está diciendo, quiero ayudarte, tenía que saberlo si lo conociera, porque esto es una interferencia relacionista. Y que debo ser más capaz para mí. Porque si me pregunta algo, por ejemplo, cuando yo estuve un viaje en Miami y una turista alemana me dijo, ¿me puedes ayudar en algo? Y yo le dije, sí, yo te puedo ayudar en algo. Yo lo hice humildemente, porque yo soy responsable al ayudar a personas si no tenía condición. Pero después, tenía que hacer todas esas preguntas en inglés porque sé mucho en inglés. Y a pesar de que quería decir si ella va a coger un autobús de ahí para otro lado, por el sur de la Florida, ella debería preguntarte a qué hora sale el autobús y dice que es en media hora. Pero después, cuando se ganó la confianza, yo le pregunté a Monique, una turista alemana, y le dije, bueno, mi nombre es Alci Polanco, yo soy de República Dominicana, tengo la condición de autismo, yo soy una figura pública, te he ayudado mucho, y ella se ha conmovido extremadamente excelente. Pero como ella habla alemán, español e inglés, que ella es muy fluida entre los tres idiomas. Y lo más básico es que cuando ella está pensando muy bien que ha conmovido más, no solamente con perspectivas anteriores, sino es que previamente me iba a dedicar tanto con otra señorita que es de Ecuador, que se llama Andrea Rivadeneira. Sí, o conocemos como Andrea, una ecuatoriana que estuvo en una feria del libro en Santo Domingo y le dice que yo quería hablar de mí, pero con palabras no tan coherentes, pero ella se ganó la confianza y ella tuvo que aceptarlo porque ella se sentía en la vida que se parecía increíble, que ella está demostrando lo inteligente que es yo mismo, directamente. Y finalmente, sí, tuve que ganar la confianza de otras personas internacionales porque
tanto locales también. Porque solamente esta vida hay que tener motivaciones para poder tomar su espacio. Porque si mira los ojos, no, eso es una aceptación. Y no nos importa ver cómo es. Porque uno puede molestarse. Si le molesto la música, yo le bajo el volumen. Si la televisión está al volumen alto, tiene que bajarlo porque me concentra. Y lo más y la motivación más grande que me encuentro muy mal en esta vida es que cada persona que tiene su espacio con su música solo quiere subir a volumen alto y me molesta. Tienes cierta sensibilidad a los ruidos altos, ¿verdad? Sí, también. El niño mío también. Es que solamente quiero encontrar con la naturaleza, porque yo vivo en un sector donde todo es muy ruidoso y con un mega comercio frente de mi casa. ¿Dónde tú vives, Alci, en Santo Domingo? Bueno, es el municipio Santo Domingo Este de la provincia de Santo Domingo. Es Invivienda. Un sector. Ah, ya yo sé. Invivienda es un sector que me ha dado 17 años luchando porque tuve que conocer, aprender y crecí siempre. Yo es que tengo mucho tiempo conociendo con personas viejas y nuevas, pero aunque no era tan relevante en la vida, todo era muy normal. Pero hasta 2017 ya comenzó a ser más ruidoso y más conflictivo, pero yo quiero estar más vivo porque si estoy pensando en planear en grandes metas donde yo pueda estar en un lugar donde sea mejor, donde no haya música, ruido y también quiero encontrar con la naturaleza. La naturaleza no es más importante porque... ¿Te gusta mucho visitar el campo? Bueno, incluso la playa también, es lo más favorable. Sí. Y tengo que conocer y motivar muy bien que este es un asunto de confianza. Porque quiero que tenga mejores decisiones porque quiero luchar por el medio ambiente. Claro. Y que no quiero meterme en conflicto con infraestructura o que quiere quitar un terreno, no. Es que yo vivo todavía y estoy pensando en cambiar grandes cosas para el mundo. Porque yo quiero vivir en naturaleza con la sociedad y que puedo tomar un aire que respira frente al mar o frente al árbol o hasta el bosque donde yo pueda encontrar donde puedo vivir. Claro. Alci, te iba a preguntar, ¿qué te hizo decidir con esa carrera de comunicación social? Bueno, fue la más fácil para poder comunicar todo relacionado con el autismo. Uh-huh. Cuando lo hago en algún evento o escribo por las redes sociales, me encanta hablar con los micrófonos. Con mi micrófono yo puedo hacer lo que pueda. O sea, si puedo hacer una maestra de ceremonias, si puedo escuchar un discurso que tengo que dar un visto bueno o una luz verde a un proyecto, eso es bueno. Incluso si yo tengo que cubrir actividades para yo difundir en redes sociales, yo estoy utilizando ese método. Yo cuando salgo a la calle y cuando veo un evento gratuito de pago en una ciudad de Santo Domingo, yo me meto y tengo que encontrar con qué persona está aportando. Pero si hace un concierto y yo frente a una tarima, yo lo hago excelente. Porque eso es así para no meterme con la seguridad. Porque eso pasa muchas veces cuando la seguridad es muy desorganizada. Pero como Estados Unidos es un país que disciplina tanto, porque ellos tienen mayores niveles de seguridad, a pesar de si una persona no ha pagado una boleta, no ha pagado todo, eso es un asunto federal. Y que si estoy tratando de cubrir eventos sociales, porque recuerdo que cuando tenía en mis tiempos universitarios, yo salía cada sábado recogiendo algunos centros comerciales, tiendas o tarimas que están ahí de libre. Quería encontrarme si tengo que guardarme todas las fotografías para poner, captar el momento y ganar los seguidores, porque eso fue con el poder de las redes sociales. Eso fue que estoy apartando grandes cosas porque la única forma que estoy utilizando es el celular. Y el celular es la única herramienta que estoy usando para poder detectar con la cámara.
y ver cómo está haciendo el momento, si fue un highlight. Y yo lo hago con respeto y con mucho cuidado, porque si yo si escribo algo que critica a alguien, puede ser que resulta molesto. Y si estoy consultando con mi mamá o con mi hermana o con otras personas del tercero, también puede resultar una afección muy generosa. Porque no es porque si no pierde seguidores o nada, pero para mí es que yo no estoy haciendo ninguna crítica a lo que hago cuando voy a actividades sociales. Entonces, ¿tu familia te ayuda a hacer como, a darte luz verde si vas a subir algo? Bueno, todo está en un script. Y esos scripts son así porque se combina con tiempo. Y es que las personas sociales que encuentro hoy en día son así con diferencia. Porque si lo organiza uno de ellos, eso puede ser motivador. Pero si uno está fuera del script, es que debería que no debe estar y no encontrar este momento que puedo hacerlo. Porque al menos cuando yo fui a la caminata en Jardín Botánico, tenía un script que aparece yo mismo. Y me lo dieron al final porque no me desesperé, ni lloré, no lloré tampoco. Y casi estaba lloviendo. Y tuve que hacer ese agradecimiento para que las personas los oriente y los concientice. Si tengo que hablar de autismo, es necesario para poder aceptar. Pero es que con las razones de que hay personas que cuando va a una actividad, uno puede cambiar si está aguantando todo. Pero si no ha aguantado todo, almacenar en el cerebro, ya nadie le va a saber mucho. Nadie le va a saber. Y después se queda con la misma... con la misma cosa de siempre. Pero... claro. Entonces, tu experiencia al crecer con autismo en República Dominicana, ¿ha sido, dirías, positiva o negativa? Muy difícil. Lo que pueda pasarme una familia humilde como la mía, ya que no hubo ayuda suficiente desde el inicio. Todo es obra del Creador y que nunca los abandonó, porque fue Dios que me hizo todo el camino de no meterme en situaciones tan difíciles que estoy pasando en momentos que no puedo pasar trabajo. Y ellos fueron los ángeles que recibieron dicha colaboración. No solamente ángeles que vienen del cielo, sino gente que son de confianza, terrestres, que me ayudan en fundaciones, también en todo. Pero no tengo que nada más que decir al Estado. Las faltas de instituciones para ayudar a la familia es uno de los principales problemas que encuentra la República Dominicana. Eso es algo que yo quiero tratar de, no sé, de tratar de colaborar con otras instituciones para que podamos proveerles recursos a familias que no tienen mucho para poder conseguir las terapias que se necesitan. Así mismo, pero ellos están moderadamente trabajando actualmente para poder concientizar a la sociedad de lo que es el trastorno del espectro autista. Y es que, es que en los últimos gobiernos no significó tanto las ayudas, porque solamente estaba recibiendo ayudas a personas selectivas que solamente representan y eso afecta a la política. Y eso es imposible, que no me duraba mucho. Porque yo me quedé tranquilo todos los años tomando clases de universidad y de bachillerato. Y nunca me he aceptado tanto porque me he dado demasiados problemas. Y yo no quería meterme en situaciones que están conviviendo con un problema político. No me quiero hablar de política. Y yo no quiero hablar de política jamás porque mi carrera es hablar de diversidad y con concientización. Claro. Es que aún me siento tan mal que todos los años la vida siempre ha sido igual, siempre quiere prometer algo y no quiere cumplir. Pero ahora República Dominicana ya está comenzando con un 5% de promedio. Si puede alcanzar hasta un 100, con un 100 ya el país va a ser más inclusivo. Es que tenemos que comenzar a que muchas fundaciones tienen que unirse para poder desarrollar el tema y traer a cada persona
a determinar que si queremos expandir a muchos centros de terapia en todas las provincias del país y traer a expertos, a psicólogos, a psiquiatras, a médicos que evalúen el tema, hay que necesitarlo con amor y con respeto. Sí. Yo estoy de acuerdo con eso, Alci. Todavía está cambiando el panorama ya, pero todavía falta mucho por hacer. Y con la ayuda de lo que tú estás haciendo y otras personas que están concientizando al público y también a los políticos, porque los políticos en realidad tienen que abrir los ojos y mirar al medio ambiente y ver que hay gente que necesita más ayuda. En vez de estar dando botella a gente que no están haciendo nada, ese dinero lo pueden aportar y ponerlo con los centros que necesitan los niños. O sea, para hacer con la terapia del habla, con la terapia de ocupacional, o la terapia de física, todo eso se necesita. Entonces, yo creo que por medio de esto y seguir hablando y abogando por ustedes, podemos lograrlo todo junto. Ok, cambiando un poquito de tema. ¿Qué haces para el autocuidado, o sea, el self-care? ¿Qué te gusta hacer para divertirte, para relajarte? Aparte de ir a la playa, que ya me dijiste que te gusta mucho ir al mar, ¿qué más, qué otra cosa te gusta hacer? Bueno, yo siempre cuido por mi alimentación, porque todos los días es que cuando soy selectivo con los alimentos, yo puedo elegir lo que prefiero. Y bueno, pienso que cuando era pequeño siempre me gustaban mucho los dulces. Pero ya no estoy tratando de comer tanto dulce porque el problema es el azúcar. Y el azúcar puede ser que resulta en una vejez. Y así es que estoy nosotros. Porque mira, mi apariencia todavía sigo siendo joven, con 27 años. Te ves jovencito todavía, y sí. No comí tanto azúcar porque... A menos ya existe azúcar crema o azúcar blanca, pero ya sabe que mi mamá decidió no apostar por otra dirección, pero esto es que cualquier cosa yo necesito, pero no como ni papa ni otros elementos, porque se ve algo como si no me gusta mucho, pero la gente le gusta. Pero la higiene personal es importante. Cuando yo me baño la alimentación todos los días, ¿y qué más? No, solamente me baño hasta el pecho, hasta ahí, hasta todo, pero lamentablemente que no me gusta bañar con agua fría. El agua fría, eso puede causar muchos problemas, me enferma. También puede provocar picaduras, porque yo vivo en un sector donde no hay cisterna y donde no hay calefactor, porque... Sabe que las condiciones inoxidables de agua, es solamente el tinaco nos llena, porque en este país solamente utilizamos tinaco para cualquier necesidad de utilizarlo, pero cuando el sol se pone más caliente, en un verano el agua se pone más caliente. Sí. Pero sí. A mí me baño muchas veces, pero... No es así que me estoy haciendo, pero cuando yo voy a Estados Unidos, ya tiene todo el sistema con características y puedo bañarme sin problema, porque esa es una vida diferente, al igual que la alimentación. Y cuando yo voy a dormir, yo duermo más temprano de lo que esperaba. Yo duermo más temprano de lo que esperaba, porque esas horas solo que tienes restrictamente, a diferencia de la computadora que estoy utilizando. Y yo apago a las 10 de la noche. Pero cuando voy a otro país, las horas no importan. Si yo veo un evento, un espectáculo, o si salgo a la calle, y cuando termina una actividad a las 11 de la noche, a la medianoche, a las 2 de la mañana, puede ser que me duermo hasta las 5, 6, 7, porque me despierto más temprano. Y la otra cosa, lucho por mi paz emocional y es un sector muy difícil que... Este es el sector que esta es la realidad y es sin vivienda. En vivienda, antes era muy transparente, con calma, con normalidad, con mucha calma, con mucha prosperidad.
pero hoy se ha convertido en un negocio. Solamente quiere hacer negocio porque ellos tienen instrumentos musicales, que, o sea, bocinas, que escuchan toda la música que quiera hasta las 10 de la noche, hasta las 11, a medianoche, y eso me molesta. Sí. Porque esta ventana que ve aquí es protectora, pero no ha terminado por completo porque se oye y se extiende más. Y en este sector no hay necesidades, no hay regulaciones. Todo es ruido por ruido y desgracia y respeto. Porque no quiere hacer que la persona no está tratando de decir no puede dormir temprano y me dificulta demasiado. Y por último, ya, el autocuidado, es que soy selectivo con mis amigos. Porque yo tengo momentos que me preocupa mucho hacer la siguiente pregunta, porque hay una persona especial en tu vida, tiene citas y dice, tengo varias. Mi mamá es una persona muy especial, que me ha cuidado, que me ha dado tanto cariño y con mucha educación durante años. Porque mi mamá me ha cuidado demasiado. Cuando yo voy a algo, cuando puedo pedir un favor y cuando yo puedo salir a la calle. Esos fueron los tres factores que me ha dado. Pero cuando ella necesita por obligación o por opción deseada, me preguntaría si yo estoy tratando de opinar con mucha responsabilidad, si yo puedo salir a algún lado y si le puedo pedir si... Quiero consultar algo para un evento que quiero ir, porque si está diciendo que por obligación es de pago o de gratis, yo estoy tratando de ir, pero si le mete algún problema, es que ella se le tiene un compromiso y me quedo aquí en la casa haciendo cosas que yo puedo prospectar el futuro, porque no tengo vehículo, solamente tenemos recursos normales y mi papá se ha divorciado hace tiempo, pero se encuentra como amigo, pero... está luchando bien. Y de todas, y sí. Aparte de Carmen, mi mamá, yo conozco a una doctora que me ha ayudado demasiado en mis estudios. Se llama Mara Ramírez Narváez. Ella es una doctora que ella tiene una escuela especial para personas con autismo en la ciudad de Orlando, que se llama la International School for Autism. Y está situada en Orlando. Pero en ese tiempo, antes de yo conocerme, ella es una persona de bajo perfil que hoy en día demuestra cómo está involucrado en ayudar a varios centros tecnológicos comunitarios que anteriormente era Progresando. Hoy es Supérate, de la Vicepresidencia de la República Dominicana. Tratando de incluir a aulas inclusivas para fortalecer, desarrollar y tener objetivo de cómo es el futuro de las personas con autismo y otras condiciones a trabajar en esa área para poder enriquecerse y demostrar si tiene una conexión íntegra con escuelas que demuestran si vaya a secundaria o vaya a la universidad. Eso es un propósito. Sí. Pero ella me ha ayudado demasiado en clases, también en orientaciones, y ha sido una mentora que aprendí mucho de hablar de autismo en cualquiera de las circunstancias que me rodeó lo posible de luchar durante una década cuando yo me entré al octavo grado y hoy terminé en cuarto, porque fue una lucha que por comunicación yo lo dejaba muy tranquila y yo quería ir todos los sábados a las 6 de la mañana cruzando, saliendo de mi casa, cogiendo una moto, o sea, una moto pública. Moto concho. Porque Estados Unidos es otra cosa y está en inmigración. Después coger otro autobús y coger otro moto que lleva hacia el sector de la Javilla, en Santo Domingo Norte, y gastando como $250 para... Para poder estar y que me reciba una comidita, una casa que vive una vecina que vivía ahí y me ayudó todo pasarme como de 2 a 4 horas pensando
Si yo puedo estar tranquilo tomando conversaciones a veces y viendo la televisión, pero me ha resultado una experiencia muy buena y difícil, que luché por 4 años, pero fue Mara que me indicó que me llevara a ese centro. Y Mara ha sido, me ha otorgado un premio por mi trayectoria y el certificado de embajador de la inclusión en mi país. Y es que estoy ejerciendo, pero mi decisión es seguir luchando, porque Mara Ramírez ha sido lo más influyente en la vida, ya que ella no habla nunca jamás de temas políticos, solamente quiere hablar de temas de educación que conmueve, que corresponda, que lleva a la sociedad a tomar un gran entusiasmo de luchar por la inclusión. Y por último es Pierpaolo Bonadini Chifino. Esta es la persona que me ha dado mucho conocimiento, amor, valentía y compasión, porque siempre era una persona de confianza a través de la fundación, porque esto se surgía cuando María Esperanza me iba a presentar, porque era de otra fundación que yo trabajé con ella, yo también puedo. Y él es de la Fundación Salud República Dominicana. Cuando me iba a hablar de temas de autismo, él siempre estaba ligado con temas de cáncer infantil, porque esa fundación está destinada a personas con niños con cáncer. Y después él comenzó a compartir informaciones, me ha aceptado tanta idea y me lleva a conseguir la oportunidad de ir a un evento social, o también me lleva a sitios turísticos que nunca he ido jamás en la vida, porque fui a Las Romanas, fui a Punta Cana, fui a Las Terrenas, todo. Y eso fue con amor y entusiasmo, porque al menos siempre mami me acompaña en los viajes, porque no me deja salir solo. Pero con esa conducta, yo lo dejé muy tranquilo, pero hoy logré hacer nuestro espacio, de que esa amistad me ha abierto una gran puerta. Porque la última pregunta dice, ¿con qué pensáis con tipo de persona? Con personas que sea de confianza para mi familia, y yo siempre está monitoreado, porque logré hacerlo por vía de conocer personas, tanto en las fundaciones como en las evaluaciones. En las fundaciones que me ha presentado una persona de empresarial. Sí. Y en las evaluaciones que han presentado psicólogos que me han entendido y tienen afecciones relativas con amistades que yo tuve que decir. Pero a mí me gustó mucho. Eso fue un gran honor. Y te iba a preguntar, ¿tienes alguna enamorada o un enamorado por ahí? Nunca tuve una buena vida, pero... Todavía. Si lo vería por sorpresa, yo quería esperar hasta febrero del año que viene. Yo quería decir si tengo en la vida cuál es el amor. Porque ahora es que tengo que tratar muy bien, porque no quiero ser un hombre de mala confianza. Quiero ser un hombre de buena confianza de siempre. Porque en esta vida... Solamente quiero paz, no quiero dinero, no quiero nada. Solamente quiero amor y sentimiento. Porque si mi madre tan bello. Aunque si mi mamá puede fallecer algún día, si Dios se lo entrega, tendré que hacer si tengo que vivir con una persona que me enamore en la vida. Y no quiero estar solo. Solamente quiero una voz de verdad. Tú lo vas a tener. Para finalizar, dime, ¿en dónde te ves en 10 años? ¿Cuáles son esas metas que quieres cumplir? Bueno, en 10 años voy a recorrer el país. Y en Latinoamérica, incluso hasta Estados Unidos, Europa y Asia, realizando charlas para concientizar a las personas acerca de lo que es el autismo y cómo se debe ser tratada por una persona con dicha condición, tratando de ayudar a desarrollarse con la fundación que voy a tener muy pronto y luchando por una sociedad que queremos. Incluir fundaciones para poder tratar a la sociedad de que queremos hacer algo inclusivo para que nuestro país fortalezca. Y mi mayor meta es que también voy a luchar por mi libro, porque yo estoy haciendo un libro y está en la fase final, porque... Llevo 7 años escribiendo tantas historias que después muchas personas con autismo van a conocer o no discapacitados a revolucionar el concepto dramático que podemos determinar para poder hacer que muchas personas cambien la vida y que sea de autoayuda.
porque yo quiero que el libro se llame Más allá del autismo. Y más allá del y autismo. Ese libro va a ser lo más revolucionario que puede ser, porque yo quiero que sea un bestseller en todo el país y en toda Latinoamérica, claro. Hablar de mi historia, porque ese es el asunto que yo tengo que invertir este libro como autopublicarse. Y con eso yo sí. Voy a lograrlo para poder apropiar de grandes, grandes metas, grandes razones e influenciar a otras personalidades que no tienen o sí con autismo para que sea un momento de vida que podía guardar su pensamiento. Porque yo quiero que sea un gran éxito. Excelente. Y lo será, lo será. Yo tengo fe sí, en Dios que mismo. Sí. Aquí hay muchos padres, muchos niños, muchas personas que hay que confiar en mí. Porque tengo razones de que, bueno, cada día, aunque no estoy en mi libro, en actividades sociales, mi cosa favorita es que leo cada día más acerca del autismo y aprender los conocimientos. Y hasta en mi descanso puedo jugar videojuegos porque desde los 10 años aprendí, bueno, desde los 7 aprendí a jugar videojuegos. Y ¿cuál es tu juego favorito ahora mismo? ¿Qué juego de videojuego? ¿Cuál te gusta más? Es la saga de Zelda, de Legend of Zelda. Ah, Zelda, qué chulo, yeah. Entonces, ven acá. Yo quería preguntarte algo. Entonces, ¿tú te autoenseñaste a hablar inglés? You know how to speak English? I do everything since 11 years old. Oh, wow. Alcy, I'm so proud of you. Yes, that's awesome. I do it for this reason, because I love the people to understand my skill. I want to learn to play video games sometimes, but everything was be narrative. But I do for everything because I learned the basic to show to yourself this time to make a contribution to make forward, and this is our compassion to revolutionize my concept about autism and for the next decade. And for this time, with this, we can do more skills and more barrier to crossing. That's true. Oh my God, Alcy. Te quiero mucho, qué eso, lindo. Pero tu inglés es muy lindo. Very lonely, pero it's very good. Pero también it's very unique for me. Very, very fluid. Y la otra razón es que acerca de que si puedo hacer inglés, es que también puedo hacer vida social cuando voy de viaje. Pero tanto público y privado. Claro. Pero cuando encuentro cosas que puedo determinar si yo puedo pensar, si yo voy a la calle a recrearme haciendo todas esas cosas, que si yo imagino un letrero dice a grocery store en Estados Unidos cuando voy a Miami o a Orlando o a otra ciudad diciendo, ¿es una farmacia? Ah, sí, grocery. O cuando yo voy a una línea diciendo, bueno, dice que la Florida está a 280 miles, 280 miles, y dice que esta ciudad puede ser que recorre hasta 175 kilómetros. Porque Estados Unidos, la medida de conversión es diferente. Y sabe que todo el mundo sí. Anotamos los kilómetros. Y Estados Unidos siempre utiliza millas y yardas y otras. Pero aún me prefiero mucho. Sí. Pero yo hago de todo. Ya yo soy muy diverso. Antes era menos. Era favorito, pero ya yo quiero ser más. Porque las cosas favoritas que hago es ganar. Me encanta. Eres muy emprendedor. Me encanta eso de ti. I see that. Entonces, aquí vamos a terminar el podcast. Voy a terminar como siempre hago. Síganme en Comarando Pod en Instagram. Y pueden seguir a Alcy en Instagram. ¿Cuál es tu...? Uh-huh. Y si tiene alguna pregunta, no dude en enviarme un comadregram, enviar un correo electrónico a comadreando@escthenetwork.com o enviar un mensaje privado en Instagram. Gracias por pasar tiempo con su comadre y su compadre. Gracias, Alcy. No cierre la llamada. Bye. You're welcome. Mom.
Just one more thing from the store, please.